¿Dónde es que vamos? ¿Y a qué? Que no me acuerdo. ¿Alicante era? Alicante era, ¿no? Vamos para allá, Alicante. Mira, Alicante, 8:45. En 4 minutos nos dice la puerta. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos otro bocadillo de jamón? Estaba muy bueno. El bocadillo de pan, ¿no? Este vídeo, ¿qué gracia tiene? ¿Para ti tiene alguna? Me va a preguntar a la gente, ¿sabes? Igual soy yo, ¿sabes? Porque cualquiera diría que te pago 10.000 euros al mes, ¿no? Por hacer tu trabajo. Sigo arreglando la mierda que has hecho, ¿eh? Que lo sepas. No está siendo nada fácil. Tú seguro que no. O la hago yo o la hace mi sobrina de 12 años. El cliente no siempre tiene la razón. En este caso sí. Ahora, ¿has hecho una foto aquí? Espectacular. Esto, igual tú te tendrías que dedicar más a la fotografía que no al vídeo. Acabo de pedir un bocadillo aquí en este bar, que ya ves tú, da hasta miedo entrar, y ahora me estoy dando cuenta de cuál es el modus operandi en cuanto a descongelación del pan, fíjate. A ver lo que me encuentro ahora, a ver cuando me lo traigan. Veremos a ver con qué nos sorprende este hombre. La faena ha sido mía para explicarle lo que era un bocadillo de vegetal de pollo, ¿no? No ha sido fácil, ¿eh? Bueno, oye, no tiene mala pinta esto, ¿no? No, que esto lo que se tiene que hacer aquí en la plancha es pasarle un poquito la grasa a la carne, porque si no, luego cuando le echas el trozo se queda pegado. Mira, buena palabra. ¿Esto de sal? ¿Te gusta la sal, tío Alejandro? Me encanta. Pues, muchísima sal, tío. Muchísima. Vamos a comer. Aquí es donde pasa más tiempo. Que no es muy grande, pero esconde, tío, porque tiene un buen audio. Y aquí grabaciones, creación de contenido. Sí, y incluso entrego mucho producto aquí. Muchas sesiones las hago aquí. Sí. Yo llego ya, pim pam, y me voy. ¿Sabes? No tengo nada. Allí hay que encender más cosas. No hay que preparar demasiada cosa, sino la aquí nada, tío, encender la mesa, está todo ya listo. Buen sonido debe haber aquí, ¿eh? Aquí está guay. Y no molestas ni tú allí. Ya. Ni allí, porque allí se montan unas fiestas a veces del copón. Lo alquilamos. Entonces, claro, hay veces que viene, yo qué sé, Jesús Onrubia. Tía, se mete allí unos petardazos de evento que flipas. Claro, claro. Pero aquí no se escucha. Sí, aquí no se escucha. Es importante que no se moleste una zona con la otra. La gente viene a hacer también algún audiolibro aquí, ¿sabes? Entonces se pone y empieza a grabar. Hombre, le sacáis provecho, claro, si lo alquiláis, tío. Tenemos los platos en cada sala, para saber. Esta los videomates, es la que más le flipa. Con el croma, sí, aquí Alejandro se pone la sangre. Croma azul y pintado. Qué bueno, tío. Y aquí se hacen virguerías, tío. Hombre, pero aquí ya se pueden hacer cosas chulas ya. Sí, bueno, voy a arrancar todo. La nueva televisión, ¿eh? Joder. Y aquí es donde hago los eventos, tío, ya. Claro. Que yo me he dejado una pasta en hoteles, que lo sigo haciendo.
Sí que sigues haciendo presenciales también. Pero webinars y tal ya no los hago, ya. ¿Sabes? Es que justo yo que enseño webinars era como dar un salto. Hombre, y teniendo este espacio, tío, si no lo tuvieses, pues mira, pero teniéndolo... Sí. Pero bueno, pues aquí están los realizadores. ¿Cómo te quedas? Pues totalmente anodado, tío. Esa es la palabra. ¿Dónde vamos a hacer la entrevista, Alejandro? Donde queráis. Yo ahora os pongo aquí para que veáis un poco cómo es. Y ya a partir de ahí decidís. A mí me es igual. Hombre, hacerla allí yo creo que sería la leche, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Quitamos las cámaras. ¿Qué hacemos allí? Hombre, normalmente lo que hacemos es uno general y luego uno que enfoca a cada una de nuestras caras. Claro. Que se podría hacer así, general. Exacto. Y luego uno para allí y uno para allí. Mm-hmm. ¿Cómo lo ves? Eso sí que es. Safa, sacamos esto. Muy bien. Te es que esa zona está muy bien también. Pues allí sería mucho lío, que habría que quitar estas dos cámaras. Las quitamos para aquí, ya está. Pues si vives, tío. O sea, aquí ya te digo, es porque el otro día tuvieron un evento y yo ayer me vine al webinar y los puse ahí. Oh, ayer hiciste webinar, ¿eh? Reventón. Sí, ¿no? Reventón grande. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Xavi o Xavi? Bueno, me llaman de las dos maneras, pero realmente mi nombre es Xavi. Xavi. Sí, me siento más cómodo. ¿Tú, Alex o Alejandro? Que a ti también te llaman de las dos maneras. Me llaman de las dos maneras, incluso no vas. Sí, no vas. Pero... para los amigos, Alex, tío. Sí, ¿no? Sí, más informal. Yo creo que sí. Es como la marca. Bueno, y que me consideres un amigo ya es mucho para mí. ¿Has visto? Venga. Bueno, pues no podíamos irnos de Alicante sin antes probar la típica paella alicantina. Esperemos que esté mejor que el bocadillo. De momento parece ser que sí. Así que terminamos este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, comentad y suscribiros, ¿no? Porque es que ya sabéis que si no os suscribís, vosotros sabréis lo que hacéis con vuestra propia vida.